Que muy contento, agradecido con Dios, ¿no? Creo que esa fortaleza, esa unión que tenemos como grupo se está reflejando dentro de la cancha. Y bueno, hoy fue un partido difícil. Llanero vino a sacar sus resultados, pero demostramos que estamos hechos para grandes cosas y sacamos un buen partido. Yo creo que eso es el compromiso que estamos teniendo, ¿no? Creo que estamos adquiriendo esa responsabilidad como grupo. Sabemos lo que desde un principio nos enfocamos, que tenemos que estar peleando el campeonato y Dios mediante entrar entre los 8 y pelear el campeonato y salir campeón. Esa es la meta que tenemos. Y creo que cuando el partido se puso un poco complicado, tuvimos la sapiencia, tuvimos la tranquilidad para buscar el gol. Vino una jugada, un tiro libre de Bello que lo cobró excelente. Y ya después, bueno, se dio la oportunidad de hacer otro gol y ya pues uno queda más tranquilo. No, eso sale. Yo lo he dicho muchas veces en los medios, cuando tú tienes alrededor gente de buen pie, tienes que aprovecharlo y hoy fue un buen gol. Todos hicimos lo adecuado y se terminó en gol. Cuando uno está feliz en algún sitio, siempre todo le va a salir bien, porque usted está feliz lo que está haciendo, está contento con lo que está haciendo. Y creo que llegar al camerino, sentir esa alegría que hay, esa hermandad que hay, uno sale a la cancha a jugar por el que tiene al lado y eso es lo que estamos haciendo. No, mucho. Sabemos que Ocanto es una pieza fundamental en este equipo, ¿no? De verdad que es un aporte muy bueno, pero bueno, como hoy no tuvo que estar y lo que entraron hicieron las cosas bien. Así que contra Caracas vamos a ir a hacer lo mismo, lo que venimos haciendo, la misma seriedad, la misma humildad, el mismo compromiso, sabiendo que si nosotros queremos salir campeones tenemos que ganar donde vayamos a jugar. Nosotros tenemos que disfrutar el momento. Hoy estamos viviendo un momento excelente y tenemos que disfrutarlo. Sabemos lo que es Caracas, sabemos lo que ellos siempre salen a hacer en los partidos que juegan, siempre van a buscar el partido. Pero lo que importa aquí es lo que hagamos nosotros y nosotros vamos a ir a buscar los 3 puntos. ¿Cómo ven? Todos queremos estar, pero para llegar ahí hay que ir paso a paso. Tranquilo, que este grupo está muy maduro. Ni muy muy ni tan tan. Estamos paso a paso, sabiendo que nosotros tenemos que hacer lo de nosotros, que con la ayuda de Dios, si nosotros hacemos las cosas bien, al final todo se va a encaminar para favor de nosotros.